Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas del partido que van a jugar en el Parque de los Príncipes en París, el Paris Saint-Germain, uno de los mejores equipos del mundo, frente al Shakhtar Donetsk por la última fecha de la Champions League, la clasificación del grupo A. Shakhtar Donetsk no tiene ninguna posibilidad, lo mismo que el Malmo, así que Paris Saint-Germain y Real Madrid van a definir a ver quién es el primero del grupo. Prácticamente casi seguro va a ser el Real de Madrid porque tiene 13. Pero bueno, siempre hay que ganar los partidos, por más que ya esté clasificado. Vamos a hablar un poco de la racha del PSG, que bueno, tuvo ese traspico en el Angers, pero bueno, le ganó al Niza 3-0 de visita, empató 0-0 con el Angers por la Liga de Francia, Ligue 1. Le ganó 4-0 al Troyes y por la UEFA Champions League le hizo 5 al Malmo. Y hoy le había ganado 2-1 al Lorient, un equipo imparable, el Paris Saint-Germain. El Shakhtar Donetsk viene muy mal. Bueno, acá tengo solamente los partidos de la Champions, no tengo de la liga local. En la Champions perdió 4-3 con el Real de Madrid, le ganó a 4-0 al Malmo, perdió con el Malmo allá en Suecia 1-0, perdió con el Paris Saint-Germain de local 3-0 y perdió con el Real de Madrid 4-0. Le han hecho un montón de goles, ¿no? Muchos goles le han hecho al equipo de Shakhtar Donetsk. Vamos a hablar un poquitito de las formaciones. El PSG, yo tengo acá la formación que va a ir con todo. Hay que ver esto, ¿no? Por eso el pronóstico de predicción no va a variar, pero sí la cantidad de goles, ¿no? Si va este equipo, que lo dudo. Yo lo que tengo acá, la información que me llega es esta. Yo doy esta. Para mí, Zlatan no va a jugar. Pero bueno, acá está como que juega. Va a ir con Kevin Trapp, portería, Sergio Aguier, Marquinhos, Thiago Silva y Kurzawa. Los que jugaron prácticamente el partido por la liga del otro día contra el Niza. Un lindo partido, jugó muy bien el PSG. Matuidi, Thiago Mota y Stambouli jugó también. Edison Cavani, Zlatan Ibrahimovic y Ángel Di María. El equipo de Shakhtar Donetsk ya eliminado. Va a ir a que no le hagan muchos goles al Parque de los Príncipes y no creo que le hagan muchos el PSG. Kanibolotsky en portería, Ismaili, Rakitski, Kutcher y Serna, Stefanenko, Fred, Bernard, Teixeira, Marlos y Facundo Ferreira. Para mí tampoco va a estar este equipo, pero bueno, es lo que tengo yo ahora y nos basamos en esto. Después, como digo, si hay el cambio, tienen que ir viéndolo. Va a ganar el PSG. Igual son partidos raros para apostar porque como no se juega nada, no sabes a qué va a salir a jugar el equipo. El PSG y el Donetsk tampoco. O sea, lo lógico va a ser que en el Parque de los Príncipes le vaya a ganar, pero no sabemos bien el equipo y eso es fundamental a la hora de apostar. Pero no obstante, el partido lo va a ganar el PSG 2-0. Y bueno, si juega Ibrahimovic es el que va a anotar el gol. Y si no, bueno, puede ser Cavani, puede ser Lavezzi también. Pero bueno, vamos a ir con Zlatan Ibrahimovic, el autor del gol. Así que bueno, por eso este partido es interesante, todo lo que es el comentario, los comentarios por YouTube, que están buenos, de ida y vuelta, sobre todo cuando por ahí en el medio del partido también a veces estamos comentando y estamos charlando a través de YouTube, así que pueden andar, fíjense, chequeen los otros comentarios. Hay partidos que tienen muchos comentarios, son los que se va a ida y vuelta mientras está el partido, porque a veces se pueden ir haciendo apuestas durante el partido, y bueno, ahí podemos ir consultando y podemos ir viendo a ver si nos conviene apostar durante el partido. Eso es lo interesante de estar online. Así que yo estoy por lo general online, así es, por YouTube lo estoy revisando permanentemente si alguien quiere comentar. Y bueno, también les digo que abajo está el link para que nos encontremos por Facebook, mi Facebook personal y mi Twitter personal. Veremos cómo va este partido. Son partidos raros, ya les repito, para apostar, porque no sabes a qué va a salir el equipo, ninguno de los dos. Se supone que el PSG va a salir a ver qué pasa y el Donetsk que no le hagan muchos goles. Gracias, abrazo de gol, nos vemos en la próxima.